¿Qué tal? ¿Cómo están, aficionados a la quiniela? Bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para la quiniela en España, jornada 45, que ahora sí, en esta jornada hay un bote de 3 millones de euros que se acumuló. En la jornada anterior, la 44, no hubo ni pleno al 15, ni ganador a 14 aciertos. Y también les presentaré los resultados previos de la jornada anterior, la que está jugando apenas, ¿verdad? La 44 de la Champions. Bueno, vamos a iniciar con los partidos de la Liga Santander en España, jornada 25, donde se va a enfrentar el Real Madrid contra el Español. Real Madrid en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2. Y el Español ha empatado 2, ganado 2 y empatado 1. Real Madrid se encuentra en la posición 2 con 53 puntos y el Español en la posición 13 con 27 puntos. Sus partidos anteriores, 21 victorias para el Real Madrid, 2 empates y 2 victorias del Español. Las votaciones del encuentro, el Real Madrid lleva la delantera con un 77%, los momios son local 1-25, empate 7 y visita 9. En ese partido me gusta un local o empate. Seguimos con el encuentro de Elche contra el Real Valladolid. Elche en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3, y el Real Valladolid ha ganado 2, empatado 2. Ha perdido 2 y ha empatado 1. Real Valladolid se encuentra en la posición 14 con 27 puntos y Elche en la posición 20 con 12 puntos. Y sus partidos anteriores, 4 victorias para Elche, 8 empates y 6 victorias del Real Valladolid. Y las votaciones del encuentro, Real Valladolid lleva la delantera con un 35% y los momios son local 2-63, empate 3-20 y visita 2-70. En este partido me gusta un empate. Seguimos con el encuentro del Celta de Vigo contra el Rayo Vallecano. Celta de Vigo en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Rayo Vallecano ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1. Rayo Vallecano se encuentra en la posición 7 con 35 puntos y el Celta de Vigo en la posición 12 con 28 puntos. Y sus partidos anteriores, 4 victorias del Celta de Vigo, 4 empates y 7 victorias del Rayo Vallecano. Y las votaciones del encuentro, el Celta de Vigo lleva la delantera con un 49% y los momios son local 2-0-5, empate 3 y visita 4-20. En este partido me gusta un local. Seguimos con el encuentro del Valencia contra el Osasuna. Valencia en sus últimos 5 partidos ha empatado 4 y ganado 1. Y el Osasuna ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Osasuna se encuentra en la posición 8 con 34 puntos y el Valencia en la posición 19 con 23 puntos. Y las votaciones y los partidos anteriores, 10 victorias para el Valencia, 5 empates y 4 victorias del Osasuna. Y las votaciones del encuentro, el Valencia lleva la delantera con un 52% y los momios son local 2, empate 3, 10 y visita 4. En este partido me gusta un local o empate. Seguimos con el partido del Mallorca contra el Real Sociedad. Mallorca en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2. Y el Real Sociedad ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. El Real Sociedad se encuentra en la posición 4 con 44 puntos y el Mallorca en la posición 10 con 31 puntos. Y sus partidos anteriores, 4 victorias para el Mallorca, 0 empates y 10 victorias del Real Sociedad. Y las votaciones del encuentro, el Real Sociedad lleva la delantera con un 48% y los momios son local 3-25, empate 2-90 y visita 2-40. En este partido me gusta un local. Seguimos con el encuentro del Sevilla contra el Almería. Sevilla en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Y el Almería ha perdido 4 y ganado 1. Sevilla se encuentra en la posición 17 con 25 puntos. Almería en la posición 18 con 25 puntos. Sus partidos anteriores, 6 victorias para el Sevilla, un empate y 2 victorias para el Almería. Y las votaciones del encuentro, el Sevilla lleva la delantera con un 64% y los momios son local 1-62, empate 3-75 y visita 6. En este partido me gusta un local. Seguimos con el encuentro del Villarreal contra el Real Betis. Villarreal en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3. Real Betis ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Real Betis se encuentra en la posición 5 con 41 puntos y el Villarreal en la posición 6 con 37 puntos. Partidos anteriores, 9 victorias del Villarreal, 4 empates y 6 victorias del Real Betis. Y las votaciones del encuentro, Villarreal lleva la delantera con un 43% y los momios son local 1-91, empate 3-40 y visita 4. En este partido me gusta un local o empate.
Seguimos con el partido del Athletic Club contra el Barcelona. Athletic Club en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1. Y el Barcelona ha ganado 3 y perdido 2. Barcelona se encuentra en la posición 1 con 62 puntos y el Athletic Club en la posición 9 con 33 puntos. Sus partidos anteriores: 7 victorias del Athletic Club, 8 empates y 24 del Barcelona. Y las votaciones del encuentro: el Barcelona lleva la delantera con un 81% y los dueños son local 3-40, empate 3-20 y visita 2-20. En este partido me gustó en visita o empate. Seguimos ahora en el partido de Eibar contra el Burgos de la Liga Smartbank en España, Liga 2, jornada 31. Eibar en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2, y Burgos ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1. Eibar está en la posición 2 con 56 puntos y Burgos en la posición 7 con 45 puntos. Sus partidos anteriores nada más han sido 3 victorias para Eibar. Y las votaciones del encuentro: Eibar lleva la delantera con un 55% y los dueños son local 1.70, empate 3.25 y visita 6. En este partido me gusta un local. Seguimos con el partido del Real Zaragoza contra Leganés. Real Zaragoza en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Y el Leganés ha perdido 2, ganado 2 y ganado 1. Leganés se encuentra en la posición 10 con 40 puntos y el Real Zaragoza en la posición 17 con 35 puntos. Sus partidos anteriores: 2 victorias para el Real Zaragoza, 2 empates y 6 victorias para el Leganés. Y las votaciones del encuentro: Real Zaragoza lleva la delantera con un 55% y los movimientos son local 2-30, empate 3 y visita 3-40. En este partido me gusta un empate o visita. Seguimos con el encuentro del Sporting de Gijón contra el Mirandés. El Sporting en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Y el Mirandés ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Mirandés se encuentra en la posición 12 con 37 puntos y el Sporting en la posición 15 con 36 puntos. Y partidos anteriores: 6 victorias del Sporting, han empatado en 5 ocasiones y 3 victorias del Mirandés. Y las votaciones del encuentro: el Sporting lleva la delantera con un 71%, los números son local 1.75, empate 3.40 y visita 5. En este partido me gusta un local. Seguimos con el encuentro del Cartagena contra Andorra. Cartagena en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Y Andorra ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Cartagena se encuentra en la posición 8 con 44 puntos y Andorra en la posición 16 con 36 puntos. Sus partidos anteriores nada más una vez ha ganado el Cartagena. Y las votaciones del encuentro: Cartagena lleva la delantera con un 57% y los movimientos son local 2.38, empate 3 y visita 3.25. En este partido me gusta un local. Seguimos con el encuentro del Levante contra el Albacete. Levante en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1. Y Albacete ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Levante como se encuentra en la posición 3 con 54 puntos y Albacete en la posición 6 con 50 puntos. Sus partidos anteriores: una victoria para el Levante, han empatado en 3 veces y una victoria para Albacete. Y las votaciones del encuentro: Levante lleva la delantera con un 56% y los números son local 1.75, empate 3.50 y visita 4.75. En este partido me gusta un local o empate. Seguimos con el encuentro del Granada contra Ponferradina. Granada en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1. Ponferradina ha perdido 2 y empatado 3. Granada se encuentra en la posición 4 con 54 puntos y Ponferradina en la posición 19 con 29 puntos. Sus partidos anteriores: una victoria para Granada, 2 empates y 0 victorias del Ponferradina. Y las votaciones del encuentro: Granada lleva la delantera con un 68% y los movimientos son local 1.57, empate 3.80 y visita 6. En este partido me gusta un local. Y a continuación les muestro el partido del Plan al 15, por los que les gusta jugarlo, donde se va a enfrentar el Girona contra Atlético de Madrid de la Liga Santander en España, jornada 25. Girona en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ganado 3, y el Atlético de Madrid ha ganado 3 y empatado 2. Atlético de Madrid se encuentra en la posición 3 con 45 puntos y el Girona en la posición 11 con 30 puntos. Sus partidos anteriores: no ha ganado el Girona, han empatado en 5 ocasiones y 2 veces ha ganado Atlético de Madrid. Y las votaciones del encuentro: Atlético de Madrid lleva la delantera con un 77% y los momios son local 3.50, empate 3.30 y visita 2.05. En este partido me gusta un marcador de Girona 1, Atlético de Madrid 2. Y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad. Y recordarles que toda esta información
que yo les proporciono. Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones. Ahora sí me salió muy localista esta quiniela y empates y pocos visitas. Bueno, esperemos que nos vaya bien, ¿verdad? En esta quiniela y espero que ustedes también, ¿ok? Y a continuación les muestro los resultados previos de la jornada 44. Cuatro partidos se han disputado y ganó el Bayern al PSG 2-0 y empate 0-0 con el Tottenham y el Milan. Ya los demás partidos van a jugar el jueves, ¿ok? Muy bien, pues gracias por ver mi video. Y esperas hasta el final y esperando que esta información les sea de mucha utilidad. Y no olviden de apoyarme con un me gusta, pulgar arriba. Y suscribirse a mi canal del Don. Y seguir compartiendo este contenido. Muy bien, pues nos vemos. Que nos vaya bien a todos. Hasta la próxima. Adiós. Suerte.